Eh, señores, seguimos con la bulla del día y es que siguen la polémica sobre el beso de Yailín y Toquicha. ¿Qué tenemos, Villalona? Bueno, eh, como ustedes saben, el pasado viernes, me parece, ¿verdad? Pues mm. fue el concierto del cierre de la gira de Toquicha. Y los medios internacionales, algunos de ellos, pues y algunos aquí en el país, en el patio nuestro, continúan arremetiendo contra las urbanas Jailin y Toquisha tras el beso en el concierto. Dicen que en ese concierto había niños y adolescentes, por lo que tanto los medios internacionales como los fanáticos de la música ven esto como una bajeza por parte de las urbanas. Bueno, eh, Pero Madonna lo hacía en los 90. Lo sigue haciendo. Y ella lo hizo con, Ma con Madonna. O sea, que esto no es algo nuevo. Eh, están criticando. Los medios internacionales están criticando eso. O sea, en pleno 2024, cuando Madonna inventó eso en los 90. Yo <laughs> <sé que> cuando... <laughs> no, no, yo. Yo creo, yo creo que hay que dejar, señores, realmente está bien, eh, hay muchas cosas que Toquicha, no estamos de acuerdo con Toquicha, muchísimas cosas. Casi en un, 90, en un 97%. Pero 100%. entendemos, entendemos que también hay prensa amarillita, doble moral, que. O no. sea, Fulana sí, pero Fulana no. O sea, hay muchas cosas, por ejemplo, aquí con lo de Bad Bunny y Toquicha, por ejemplo. Ah, Bad Bunny sí, pero Toquicha no. O sea, tienen el, el mismo contexto musical. Pero Paponi sí, y Toquicha no, ¿me entiendes? Entonces, tienen eh, muchas plataformas tienen que dejar la doble moral, porque si, porque si ya venimos con un historial de besos entre chicas, Lady Gaga está harto de hacer eso. Britney Spears, Lady Gaga no, pero lo ha hecho, pero no Lady Gaga lo ha hecho, Villalona, no, yo no, lo he visto yo sé, Britney Spears, <laughs> vi. Madonna. Entonces, Britney. Sí, claro son sí. artistas extranjeras que la hacen a, a lo, a, la, lo hacen a un nivel mundial. Entonces, no me vengas tú a mí a, a, crucific a querer crucificar a Yelin y a Tokicha porque lo hacen en un concierto en 2024, cuando eso está desde los 90, están las mujeres haciendo de todo. Y, y, y incluso yo he visto conciertos de mujeres con todo afuera. Entonces, eso es algo que, que realmente... ¿Me entiendes? Que eso tiene su público. Pero... Si no se habla de besos, por ejemplo, ¿qué ustedes más han escuchado? Pero no, no, es, no es que no se hable, pero lo que, estoy, lo que estoy viendo es que lo están criticando, porque se puede hablar. Pero, Bárbaro, tú en 2024 criticame un beso. Pero con pedón, repito. Con lengua. Si no fuera sí. ese beso así, candente, que, Yailin. Yo y te y digo cante. a ti. Yo te digo a ti que. Yailin, con, con yo no yaya, sabía. Esa es la con, boca con, que tú quieres yo, besar. Y sí, sí, yo te ah, digo ah, a ti que, no con, que con, con Yailin hay que joderse, <laughs> porque yo te, yo te digo, para, para lo que saben de calidad. Ahí tienen material. Atención, men. ¿Qué usted me dice? Vamos a ver, vamos a ver. 3, 2, 1, acción. Del 1 al 10, men. Catalóguelo. Del, cuando o sea, la, 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 la Toki se vio tímida. ¿eh? Lo censuraron eso. Óyeme, la Toki se vio tímida. Tu, tuvo que salir, como quien dice, corriendo. Ocho, porque esto fue una cosa. Y vuelvo y le repito. Si no es del beso, ¿de qué otra cosa se hubiera hablado? O sea, porque. El ¿Qué, amigo, que ahí, ¿qué <risa> trascendente <risa> hubo? ¿Fue algo de ¿Fue algo de masa? No, es una no. cosita para celebrar Entonces, con 6.000 gente el cierre de la gira. De ¿Cuánto? 6.000, 8.000 gente. Ah, yo en diciembre, yo te dije, no, pero yo es 100.000. No, no, porque saca, sacarlo no cabe tanta gente. <laughs> no, no pase, vosotros, por lo que, que te... sí, ¿no? Entonces, es algo prácticamente en lo, que, en lo que tiene que ver conmigo. Entiendo que no tiene nada de relevante, nada de trascendente, porque si no, si no existiera ese beso hoy en día no, se tu, no estuviéramos nosotros hablando ni siquiera de eso pero mira yo te cuento una cosa aquí con la cuestión de de ese me médico y continúa eso eso fue de Yalinda, seguro que lo llamó para explicarle de eso mire eh, de esta cuestión de precisamente que se que están hablando ahí de que fueron niños y adolescentes. señor aquí nosotros hemos hablado ya como 450. Eso se mil dijo aquí veces. el viernes. Niños y adolescentes, sí. 450 mil veces hemos hablado, la misma Toquicha lo ha dicho. Lo que ella hace no es para niños ni adolescentes. Es más ni para adultos que están en su 19, 20, 21, ni para ellos. Esos son unos pininos de, de la Universidad de la UA, que todavía están en, en Gramita 011. Entonces, por favor. Por favor, si le están diciendo no adultos, eh, no ni, no menores, ¡eh, no menores! Que por y eso que nosotros lo decimos, supuestamente. Había menores en ese concierto. Supuestamente Ay, no, había, había menores y de eso se, se agarran para criticar a toquilla por el beso de... de pero los que lo critican, a mí me da risa, porque los que lo critican son gente que le han hecho más daño al país que la misma toquilla. ¿Quiénes? ¿Sí? Por ¿Dije ¿tú, amigo? ¿Tú sabes? No, yo no sé, pero usted está preguntando quién ¿Quiénes? Gente que están en la política. Bueno, que, mi, oye. ¿sí? ¿En el espectáculo? ¿Claro? Pero ¿cómo así en la política? Mira, eh, tú sabes que aquí en, en República Dominicana eh, hay una camada de menores que pasan por mayores de edad. Entonces, eso es algo que realmente no está regularizado porque aquí hay muchos sitios que no se piden identificación. Pero, señores, aquí hay mucha gente, muchos menores revejidos mucha, mucho, mucho, Esa palabra, chav, revigido. Revigido, sí, mucha gente que tú lo ves en discoteca, lo ven disfrutando en muchos sitios y son menores de edad, ¿entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque se, se eviten, como mira, antes antes para darte el paso, mira, a, aquí tú ves a una gente que le dicen el menor, aquí dicen es el menor, ¿tú sabes por qué le dicen menor? Porque eh, son jovencitos de 13, a 14 años, que Se eviten como adultos, hablan como adultos, pero al final del día son menores, entonces para identificarlo. Le dice menor, tengo un menor como quieran que se evita ya adulto. Esa parte la hemos hablado ya en el programa. No sé si recuerdas, Yo te explicaba que existe una línea muy fina entre el niño y el menor. Cuando dicen la menor de Fulano, ya tú sabes, la menor, ya tú sabes, es, que es una niña, pero que tiene, exacto. pero que te, se vive una vida fuego, de adulta. Fuego, entiendes? Un, un menor, dice, ya tú sabes, exacto. ese menor fuma, ese menor hace de todo. Mira. Eh, cosa de gente grande. No sé si se fijaron que hace unos instantes me paré a recibir una llamada y es que. El Yalín, explicándote. No, lo, no, esto no no es serio, Villalona. No, no es serio. Diga, diga. Miren, señores, las constantes lluvias registradas en San Francisco de Macorís ha causado situaciones y nos llaman ahora mismo para reportarnos en nuestro sector 27 de febrero eh, varias viviendas ya afectadas por esta, estas lluvias. Nosotros, al concluir este programa, estaremos allá. Eh, investigando, sabemos que este no es el espacio para eso, ¿verdad? Pero nuestra misión siempre es comunicar sin importar cuándo, cómo ni dónde. Nosotros, hasta debajo del agua, comunicamos y por eso nos tomamos. Ahí, y robamos como, como pueden videotipos. ver, están unas imágenes de cómo se encuentra San Francisco en estos momentos. Señores, que vamos a darle aplauso a producción. Aquí tenemos una producción efectiva, ¿eh? Míralo ahí, ¿eh? Aquí se está, está, está lloviendo muchísimo en San Francisco. Eh, no y esto, tale, esto pone en situación eh, de desesperación a la zona de Bajo Yuna, que, que hay que decir que aunque el caudal del río ha bajado, pero todas estas lluvias eh, se sienten inmediatamente en esa zona baja de esta demarcación. Bueno, a, la gente, a la gente que vive pues, en los ríos Roroyos y cañadas, sí, personas que viven en sectores vulnerables, mucha eh, precaución con estas lluvias que están cayendo sobre San Francisco y en el territorio nacional. Bueno.